Buenas tardes y bienvenidos a una nueva charla en el marco de la Feria Perú Conciencia 2020. La Feria Perú Conciencia es el evento de divulgación científica más importante organizado en el Perú. A continuación, vamos a tener una charla sobre el tema de la economía circular. El invitado nos ha dejado un mensaje que quiero compartir, un mensaje sintético. Seguramente lo vamos a profundizar y ver más de cerca durante su presentación. Pero él nos dice lo siguiente: comprar, usar y votar está pasado de moda. Y por lo tanto vamos a conocer cómo la biotecnología, la biorefinería, que es un concepto que nos va a presentar, están generando alternativas para una sostenibilidad medioambiental de nuestro estilo de vida. El invitado es el doctor Javier Quino. Él es biólogo y magíster en microbiología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Además, es doctor en ingeniería ambiental de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es especialista en la evaluación de la calidad y tratamiento del agua. Docente e investigador de la Universidad de Lima, donde ha participado en varios proyectos de investigación enfocados en el medio ambiente y financiados con fondos externos de entidades nacionales como el PENIA, el CONCITEC, el PENIPA, Innovate Perú, entre otros. Además, el doctor Javier es autor de varias publicaciones en revistas indexadas y patentes. Bien, le vamos a dar, por lo tanto, pase al doctor Javier Quino y a quien le damos también la bienvenida por su presencia aquí en la Feria Perú Conciencia. Buenas tardes, doctor. A usted la palabra. Marco, muchísimas gracias. Contento de estar aquí y de compartir algunas cosas que hacemos y que nos encantan, que nos apasionan. Voy a compartir con ustedes una pequeña presentación sobre lo que es la economía circular y cómo, como tú ya lo mencionaste, cómo está pasado de moda eso de extraer, usar y botar. O sea, vivimos en un mundo que está bastante acelerado y cuando éramos menos en el planeta, consumíamos las cosas, había una gran producción, pero no nos preocupábamos mucho por lo que hacíamos con estos residuos. Entonces, estos residuos terminaron acumulándose en un lugar y ocasionando una serie de inconvenientes. Y simplemente estábamos mirando al lugar equivocado. La respuesta siempre la tuvimos frente a nuestras narices. La respuesta está en la naturaleza y lo que hacemos es intentar copiarla, ¿no? Rescatar lo bueno que tiene, aprender de ella y modificar una de las maneras como estamos haciendo las cosas. A algunas personas les puede asustar porque dicen, ah, entonces voy a cambiar mucho las cosas, pero la economía circular guarda la semilla de un futuro más brillante, de un ambiente más cuidado, pero también de oportunidades enormes para todos, para aprovechar los recursos y para crecer en todo aspecto, ¿no? Todo dentro de esta vía que le llamamos sostenibilidad, en donde tenemos que incorporar a la sociedad, al medio ambiente, a la economía, ¿ok? Y también las relaciones que tenemos con el resto de personas. Voy a compartir con ustedes esta charla que quisimos llamar la economía circular, imitando la naturaleza para evitar el desperdicio, y voy a compartir con ustedes algunas de las ideas que tenemos aquí. Primero, ¿ok? Me gustaría comentar de manera muy sencilla, somera, cómo funcionamos los seres vivos. ¿Okay? Dos, cómo funciona un sistema productivo actual. ¿Okay? ¿Cuáles son las consecuencias de ese funcionamiento? ¿Cuál pensamos que podría ser la solución? ¿Okay? Y luego, cómo ponemos manos a la obra al respecto. Entonces, voy a comenzar con la primera parte, cómo funcionamos los seres vivos. ¿No? No es una explicación grande, es solamente para ponernos en el contexto. Okay. Mantenemos nuestros cuerpos organizados consumiendo energía. Para mantenernos vivos, sabemos que tenemos que respirar, sabemos que tenemos que tomar agua, sabemos que tenemos que consumir alimentos. No cualquier tipo de alimentos, sino alimentos que estén balanceados. Necesitamos proteínas, necesitamos azúcares, necesitamos algunas grasas. Pero hay algo más, nosotros también necesitamos esta energía que nos ayude a mantener esas estructuras tan simpáticas que somos nosotros o para el caso cualquier ser viviente. Pero lo que muy pocas veces pensamos es que al hacer este proceso de mantenernos organizados y de mantenernos complejos, lo que estamos haciendo es desordenar un poco lo que nos rodea. Entonces, los seres vivos
consumimos materiales del ambiente, utilizamos energía y nos mantenemos estables, ¿ok? Aunque parezca mentira, esa forma de estar estables es en realidad un desequilibrio respecto a la naturaleza, y a esta forma de ser le llamamos una estructura disipativa. Entonces, vamos a examinar un poquito qué cosa es una estructura disipativa. Si ustedes pueden ver, he puesto una imagen aquí, en donde en la parte central ven lo que ocurre cuando se suelta una gota de tinta en un recipiente que tiene agua. Si yo les dijera, o les hiciera la pregunta, esta fotografía la he tomado segundos después de soltar la tinta, muchos me dirían que sí. Pero si yo lo convirtiera en una película y lo pasara en retroceso, veríamos que todas estos hilos de tinta se irían cada vez acercando cada vez más, más y más, hasta formar una gota. Pero ustedes intuitivamente saben que si yo pongo una gota de tinta, es mucho más probable que la tinta se disperse a que la tinta vuelva al lugar original. ¿Y por qué es eso? Porque las cosas en el universo tienden hacia el desorden. ¿Ok? Y esto, de manera general, se conoce como la segunda ley de la termodinámica. En la figura que tenemos en el lado izquierdo, vemos unos ladrillos, esos ladrillos que utilizan los niños y algunos adultos para armar estructuras como carritos, como casas. Pero toda aquella persona que haya tomado estos ladrillos y se haya tomado el trabajo de empezar a juntarlos, se ha dado cuenta que se necesita trabajo para pasar de la bolsa de ladrillos, que tiene mucho desorden, a la, digamos, la pared de una casa o una estructura que va a formar parte de un automóvil. ¿Okay? Lo que aquí tenemos en común es que si nosotros queremos generar orden, tenemos que hacer trabajo. Pero hacer trabajo implica utilizar energía. ¿Okay? Cualquier persona que haya visto a otra persona levantando un muro de ladrillos se habrá dado cuenta que hay bastante, bastante trabajo y energía. Entonces, el generar ese orden requiere trabajo, requiere energía. Si nosotros no invertimos en esa energía, las cosas tienden al desorden, que es como la gota que les puse al inicio y que se va lentamente disolviendo en el agua. Si nosotros quisiéramos separar nuevamente la gota de todo este líquido, entonces necesitaríamos invertir una buena cantidad de energía. Esos cambios no solamente ocurren con la energía, sino que los cambios también ocurren con los materiales. Y este cuadro seguramente lo han visto muchas veces. Tenemos una planta. Esa planta va a lucir apetitosa para la oruga, que se va a dar un atracón de planta, pero probablemente venga un ratón que se coma la oruga. El ratón probablemente se descuide y sea engullido por un búho, pero eventualmente el búho, bueno, dejará de funcionar y serán las bacterias las que convertirán al búho en los elementos esenciales que nuevamente podrán ser tomados por una nueva generación de plantas. Entonces, tenemos aquí un ciclo de materia. Pero en este ciclo de materia es importante el concepto de que nosotros no somos dueños de esta materia, no somos dueños de estos átomos, nosotros los tomamos prestados. Y al tomarlos prestados, simplemente empiezan a circular por esas diferentes etapas. Pero siempre van a ser devueltos al final. Entonces, ¿cómo podemos combinar estas ideas de que es posible empezar a transformar la materia y volver a un punto inicial, pero utilizando energía? Es posible que tal vez los sistemas de producción que tiene la Tierra también se puedan comportar así. Entonces, de los materiales a la energía y a la organización que tienen nuestros cuerpos, ¿okay? Podemos intentar entender cómo funcionan la gran cantidad de sistemas productivos hoy por hoy. Muchas personas, muchos pensamos que los sistemas de producción de la Tierra y los sistemas que nos producen los bienes materiales y que nos entregan los servicios actúan como estructuras disipativas. ¿Por qué? Porque utilizan energía, utilizan materiales para generar estructuras organizadas y productos. Pensé que la imagen de un teléfono móvil, de un teléfono celular, sería una buena idea. Para poder producir ese teléfono que está altamente organizado, que tiene una pantalla donde se muestran algunos iconos,
donde tiene un sistema que puede utilizar energía para facilitar el movimiento y la transferencia de información, pues se necesita una estructura disipativa. Así es que las organizaciones que producen estos objetos realmente utilizan energía y al utilizar la energía la disipan generando desorden y utilizando materiales para producir este objeto, que podría ser para el caso un vaso, podría ser un plato, una taza, un auto o la figura que querramos. Entonces, ¿cuál es el problema con que tenga una estructura disipativa generando orden, causando desorden, cuando nosotros hacemos lo mismo? El problema es que esto obedece a un modelo lineal de la economía. Entonces, veamos en qué consiste esto. Nosotros escuchamos muchas veces acerca de lo importante que es el crecimiento y la extracción de recursos. Y efectivamente eso nos ayuda a crecer, ¿ok? Nos puede traer también desarrollo económico. Pero cuando esos procesos no se ajustan a lo que ya la naturaleza ha probado y ha perfeccionado durante periodos incontables de tiempo, nos topamos con ese modelo lineal de la economía, en donde tenemos los recursos se extraen, los recursos son transformados para producir los objetos, pero esos objetos al final terminan en la basura, terminan como un desperdicio. Tenemos, por ejemplo, modas rápidas. Antiguamente, por ejemplo, la moda sacaba ropa una temporada por cada estación del año. Antes no existían esas tendencias y hoy día tenemos algo denominado fast fashion o moda rápida, en la cual tenemos algunas firmas que pueden sacar 12 o más temporadas al año. Entonces, nosotros queremos participar de esto, compramos, lo usamos, pero invariablemente esto termina en el desperdicio. Y este desperdicio simplemente se ha ido acumulando, acumulando y acumulando, pero nosotros seguimos extrayendo los recursos. Entonces, el planeta es bastante grande, pero tenemos recursos limitados. Pero más allá de un problema de recursos limitados, es que hay mucho material que no estamos aprovechando. Y el segundo problema es que los materiales biológicos y los materiales que hemos fabricado terminan mezclados. El otro problema es que producimos y utilizamos energía a partir de fuentes finitas, lo que llamamos fuentes no renovables. ¿Ok? Y hemos trabajado durante muchísimo tiempo así y nada parecía estar mal. Pero ese modelo lineal de la economía tiene algunos inconvenientes que vamos a ver a continuación. Primero, esta acumulación de desperdicios y esta extracción continua de materiales de la naturaleza y el uso de fuentes de energía no renovable ocasiona lo que se llama la degradación del capital natural. ¿Qué cosa es capital natural? El capital natural es la naturaleza, pero es vista desde un punto de vista diferente. Supongamos que nosotros tenemos un pequeño capital, digamos 500 soles. Ese puede ser nuestro capital de trabajo. Yo puedo utilizar esos 500 soles para comprar, digamos, caramelos, okay, al por mayor. Luego puedo vender esos caramelos ¿no? al menudeo. Yo puedo obtener un poco de ganancia, que va a ser los 500 soles que tenía más lo que gane. Vamos a suponer que voy a ganar 100 soles. ¿Cuánto es lo que yo realmente podría gastar? Yo podría gastar esos 100 soles. Porque si yo gasto más de esos 100 soles, voy a empezar a gastar mi capital de trabajo. Y eso significa que la siguiente vez que yo quiera hacer la venta, ya no voy a poder comprar lo que compraba al inicio. Por esa razón, nosotros cuidamos este capital. ¿Ok? Pero si la naturaleza es un capital, pues ¿cuáles son los intereses que me produce ese capital? La naturaleza produce unos intereses que se llaman servicios ecosistémicos. Y la degradación del capital natural, el gastar más de lo que podemos gastar, lleva a la pérdida de estos servicios. ¿Y cuáles son estos servicios? Son servicios que nos dan soporte, servicios que nos dan provisión de alimentos, son servicios que regulan el medio ambiente, dándonos purificación de agua, control de inundaciones, permitir que las temperaturas sean frescas, y también servicios culturales, protección ambiental, estética para poder disfrutar, recreación para salir con
con nuestros amigos, con nuestra familia, con las personas que queremos, pero también soporte. Nos dan hábitat, nos proporcionan biodiversidad, hacen que los sistemas fotosintéticos empiecen a funcionar y a producir, nos proporcionan agua limpia. Entonces, los servicios ecosistémicos que pueden ver en la parte central es lo que la naturaleza nos provee gratis. Entonces, nosotros estamos aprovechando estos servicios que en realidad son intereses. Pero si nosotros degradamos ese capital natural, esa entrega de servicios se va a ver disminuida y esto significa que vamos a tener problemas en todas las esferas que podamos imaginar. ¿Ok? Un servicio ecosistémico particularmente interesante es la polinización. Todos consumimos vegetales, consumimos frutas, pero para que esas se produzcan se necesita la polinización. Organismos, fundamentalmente abejas, tienen que tomar el polen, fertilizar las flores, que luego nos van a dar los frutos. Pero, ¿alguna vez alguno de ustedes se le acercó una abeja y le pasó una factura por servicio? Estoy seguro que no. Entonces, estos servicios, que ahora son gratuitos, tenemos que cuidarlos. Y la única manera de cuidarlos es cuidando ese capital natural, para evitar la degradación del mismo. Ok, entonces, sabemos cómo funciona un ser vivo. Sabemos cómo un sistema productivo funciona, pero pensamos que puede funcionar mejor y queremos evitar las consecuencias. Entonces, ya otras personas de los años 90 y un poco antes empezaron a buscar en las soluciones. La solución es un concepto que se llama la economía circular. Y si ven el símbolo que he colocado, que es el 8, que significa el infinito, podemos pensar que estos materiales que a hoy por hoy forman desperdicio, podrían regresar y podrían reemplazar esos procesos de extracción. Con la energía no podemos hacer eso, porque la energía se disipa y una vez que la energía se transforma, esa transformación por lo general va a producir formas de energía con menos calidad que ya no pueden ser aprovechadas de la misma forma. Si yo le doy un puntapié a una pelota y la hago volar a una distancia, toda la energía química almacenada en mis músculos que le imprimieron la fuerza a la pelota para viajar esa distancia, va a llegar un momento en que la pelota va a llegar al suelo y en esos momentos no es que se haya perdido la energía, sino que la energía ha sido transformada en otras formas, como ruido, como calor. Entonces ya es muy difícil aprovechar esas formas de energía. Sin embargo, la materia podemos aprovecharla muy bien. Este es el concepto de economía circular. Primero, los materiales biológicos, ¿ok? Los podemos utilizar para fabricar a través de las transformaciones en las fábricas. Podemos consumirlos y al final van a quedarnos residuos. Pero esos residuos podrían enriquecer nuevamente la naturaleza para dar origen a una nueva generación de plantas que producirán a su vez otros productos que podrán ser utilizados para construir nuevas cosas que serán consumidos y que luego nuevamente volverán a enriquecer a la naturaleza. Pero también eso puede ocurrir con los materiales técnicos. Me refiero a los materiales artificiales que hemos aprendido a fabricar los humanos. Nosotros fabricamos extrayendo recursos. Esos recursos se pueden utilizar para producir cosas nuevas. Pero cuando esas cosas nuevas se vuelven obsoletas, como esa computadora de modelo antiguo que hemos puesto ahí, eso puede regresar a generar nuevamente los materiales. Y estos materiales que ya han sido extraídos en la naturaleza una vez, solamente tienen que volver a ser utilizados para volver a ingresar a ese ciclo. Ahora, esa es una economía de materiales, pero ¿cómo hago para mantener esto funcionando e impactar menos el ambiente? Pues debería buscar utilizar fuentes de energías renovables. Si nosotros entendemos que ese es un buen sistema de trabajo y buscamos el uso de fuentes renovables, estamos entrando de lleno en un sistema que no hemos inventado los humanos, sino que la naturaleza lo ha utilizado durante millones de años. Y esa es la forma como hemos mantenido el planeta funcionando limpio y con recursos y acceso a todos. Una forma de materializar esto acá, que tal vez a primera vista se ve un poco general, un poco teórico para algunos, es el concepto de biorrefinería. Pero para hablar de biorrefinería, primero tendré que recordarles un poco la refinería de petróleo. En el lado izquierdo de la imagen, ustedes pueden ver una refinería típica, ¿ok?
Okay. Las refinerías tienen muchísimas décadas, okay. En realidad, ya por los años 1800 ya teníamos algunas extracciones de petróleo, okay. Entonces, este petróleo crudo, que es el producto de incontables generaciones de animales que fueron transformados por las presiones y temperaturas existentes en el interior de la Tierra, se transformaron en una serie de compuestos orgánicos ricos en carbono, y esos compuestos orgánicos los hemos aprendido a extraer muy bien, pero los hemos aprendido a fraccionar, a sacar diferentes partes con diferentes tamaños y con diferentes aplicaciones. Hemos obtenido gasolina, hemos obtenido gas, hemos obtenido alquitrán. Y a través de la inventiva, hemos logrado, a través de procesos petroquímicos, obtener combustibles, plásticos, telas, y una variedad enorme de productos. El problema con esta tecnología es que lo que hemos hecho es extraer el carbono que estaba enterrado en las entrañas de la Tierra, y ese carbono lo hemos empezado a liberar. Ese carbono liberado ha empezado a acumularse en la atmósfera y hemos empezado a experimentar un calentamiento. Ese calentamiento, sin lugar a dudas, ¿no? La mayor parte de científicos estamos de acuerdo con esto. Es ocasionando una variación importante del clima de la Tierra. Y eso le llamamos el calentamiento global y el cambio climático. Y el principal culpable es el dióxido de carbono. Pero tal vez podemos dejar de ver esta figura y trasladarnos a algo diferente. ¿Qué tal si ese concepto de fraccionar algunas sustancias lo puedo llevar a lo que es la biomasa? En la imagen de la derecha he puesto un ejemplo de un langostino, que es un proyecto que trabajamos en la universidad junto con varios colegas más. Y ese proyecto partió con una idea. Tenemos una excelente producción acuícola, tenemos producción de langostinos, pero fundamentalmente lo que se aprovecha del langostino es la colita. Eso significa que queda la cabeza y queda el caparazón. Esto de aquí es un material que puede ser utilizado como ha sido utilizado el petróleo. Podemos fraccionarlo. Y en el fraccionamiento podemos obtener proteínas, podemos obtener polímeros como la quitina, que es muy similar a la celulosa, y podemos obtener carbonato de calcio, entre otras cosas. Pero podemos ir más allá y a través de procesos de biomasa podemos generar combustibles, nuevos materiales, bioplásticos. Pero en ese caso, noten que el dióxido de carbono que se está movilizando eventualmente va a ser fijado utilizando energía solar a través de las plantas. Y lo que estoy aquí haciendo es cerrando un ciclo de carbono. Entonces, empezamos a producir una miríada de productos que tienen aplicaciones industriales, pero estamos no solamente dentro de ese paradigma de economía circular, sino que lo que estamos haciendo es también recircular esa cantidad de carbono. En los procesos de biomasa, ¿sí? La clave está en el fraccionamiento. Entonces, a partir del fraccionamiento de los residuos que tenemos los langostinos, esos residuos van a ser transformados. ¿Qué sucedería si yo no transformara este residuo? Bueno, ese residuo se puede convertir en un problema. No puedo dejarlo en la superficie del planeta. Se va a llenar de moscas, va a traer roedores y otros vectores. Pero algunos tal vez podrían pensar, pero tal vez lo podemos enterrar en un relleno sanitario. Pero si yo entierro esa materia orgánica en un relleno sanitario, voy a generar unos líquidos que se van a infiltrar y que potencialmente podrían contaminar el agua, pero también van a generar metano. Y el metano es un gas que también ocasiona efecto invernadero, pero es 21 veces más potente que el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué tal si en lugar de descartar esto, lo fraccionamos para obtener proteínas? ¿Para qué? Para fertilizantes, para alimentación animal y también para alimentación humana. En ese fraccionamiento puedo producir también quitina para producir productos químicos ricos en nitrógeno. Y esos productos químicos ricos en nitrógeno tienen su lugar en la industria farmacéutica, en la industria cosmética, en la producción de textiles, en el tratamiento de agua, en productos de limpieza, fabricación de polímeros. Ustedes nómbrenlo. Pero también podemos obtener ese pigmento que se llama astaxantina, que lo hemos extraído en el laboratorio. Cuando cocinamos algunos crustáceos como los camarones, los langostinos o los cangrejos, hemos visto que se ponen rojos. Eso es un
colorante que se llama astaxantina. Ese colorante es importante porque se utiliza también en la industria acuícola y farmacéutica. Entonces, a través de este fraccionamiento, ¿sí? A través de estos procesos, yo puedo obtener productos de valor, hacer buenos negocios, ganar dinero, hacer que la industria se mueva, pero cuidando el ambiente. Bien, entonces, lo que nos quedaría sería poner manos a la obra. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo es que podemos ayudar? Primero, pasando la voz. Hay una mejor manera de hacer las cosas. Segundo, ¿cómo te puedes involucrar? Pues, podemos enseñar cómo se reutilizan los materiales. Podemos cuidar ayudando a restablecer el medio ambiente. Pensando dos veces antes de consumir algo. Pensando en las cosas que desperdiciamos, ¿no? Pensando, ¿me voy a comprar esto? ¿Realmente me va a hacer feliz? ¿Realmente lo necesito? Informándonos de los productos que adquirimos. ¿Estos fabricantes están preocupados por el ambiente? ¿Utilizan materia reciclada? ¿Utilizan energía renovable? ¿Tienen interés por mejorar? Y también puedes contribuir a que todos entendamos un poco mejor cómo es la economía de los materiales. Porque al final, esto es lo que nos va a permitir tener un futuro brillante. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Javier. Gracias por la presentación. Creo que hemos aprendido todos algunos elementos importantes sobre, bueno, economía circular y particularmente el tema de la biorefinería, ¿no? La necesidad de fraccionar, como lo decía usted en algún punto de la presentación. Creo que nos queda todavía unos minutitos que podríamos aprovechar de repente si llegan consultas del público y además para de repente quedarnos en algunos aspectos. Yo quería preguntarle, ¿hay algún ejemplo ya muy presente en nuestra vida del día a día que demuestra cómo el ciclo de las de los objetos puede ir más allá de un solo uso? O sea, podemos ir más allá de la economía lineal. O sea, ¿hay ya ejemplos en nuestra vida diaria, en todo caso en lo que sucede alrededor nuestro, que nos pueden ayudar a aterrizar ese concepto, ¿no? Yo creo haber leído que se estaban haciendo, por ejemplo, zapatos con neumáticos, ¿no? O inclusive se hablaba de ciudades construidas con ese concepto. O sea, ¿qué podríamos hacer para ir acercándonos más a este importante concepto? Gracias, Marco. Sí, hay algunos ejemplos concretos. Okay, el ejemplo que menciono es un ejemplo importante. Hoy por hoy, digamos, tratamos de identificar los residuos y utilizando esos residuos buscamos convertirlos en algo más. Y, por ejemplo, podemos tener las tapas que vienen en las gaseosas, que son utilizadas para ser fundidas, hacer hilos, y hacer unos tipos de telas similares al polar, dándoles una nueva vida. Tenemos estudiantes de la universidad que están trabajando, por ejemplo, con algunos residuos de la industrialización, por ejemplo, de la palta, y a partir de la pepa sacar un bioplástico u obtener algunos colorantes. Pero eso es lo que nos va a llevar a la larga, es que nosotros cuando tenemos alguna idea, ya tenemos que empezar a pensar de antemano cuál va a ser el futuro de los residuos que se van a formar. Hay por lo menos una compañía, ¿okay? No tiene sentido decir el nombre, esa compañía se dedica a fabricar zapatos, calzado, pero empezó a fabricar ahora también llantas. Pero cuando la llanta cumple su ciclo de vida, tiene que ser cambiado, ese material de la llanta va directamente para hacer la suela de los zapatos. Entonces, es la utilización repetida de los residuos y también es la utilización repetida de las emisiones lo que nos puede abrir, digamos, nuevas oportunidades de negocio cuidando el ambiente. Cuando hablamos de procesos industriales y cuando hablamos de contaminación, ya sea por contaminación por energía, contaminación por sustancias químicas que pueden salir, en realidad, esa contaminación es el resultado de un proceso ineficiente, lo cual significa de que el productor ya está perdiendo dinero simplemente por un costo de ineficiencia. ¿Por qué? Porque en la naturaleza no tenemos desperdicio. Entonces, si yo genero un desperdicio o si yo genero algún contaminante,
o si tengo un proceso contaminante, es porque ya la concepción de mi proceso tiene algunos problemas. Y esas ideas lo que hacen es canalizarnos a repensar, no acerca de lo que hacemos, sino cómo lo estamos haciendo. Entendido. La última, no sé si decirle lámina técnicamente, ¿no?, de lo que usted presentó, me dejó también un poco reflexionando, ¿no? Y aprovechando que esta feria es la Feria Perú Conciencia, la Feria Científica del Perú, o sea, un evento de divulgación de ciencia, de formación de cultura científica, quería preguntarle, ¿cuál cree usted que es el rol de científicos, ¿no?, de personas que como ustedes del lado de la academia están generando nuevo conocimiento sobre una temática tan decisiva para el futuro de la humanidad, ¿no?, o sea, de la sostenibilidad de un modelo de vida que queremos mantener y que tenemos que adecuar? O sea, ¿cuál diría usted que es el rol de un científico para que se pueda generar ese tipo de sensibilidad, ese tipo de conciencia sobre esta temática? Ah, gracias, Marco. Lo que comentas creo que es extremadamente importante y estos foros naturalmente nos ayudan a eso. O sea, durante mucho tiempo, las personas que trabajamos en ciencia, o sea, lo hacemos porque nos divierte, porque es una pasión. Es un trabajo que no es trabajo, es divertirnos. O sea, nos gusta lo que hacemos. Pero los científicos, por lo general, no somos muy buenos comunicadores, ¿ok? Y creo que es importante en estos tiempos que son difíciles, en estos tiempos donde abunda la información que es incorrecta, que nosotros cambiemos de ser observadores de procesos científicos a tener una participación mucho más activa dentro de lo que es la sociedad. Entonces, creo que es importante salir de los laboratorios y tener contacto con, digamos, con el gran público, pero también tener contacto, digamos, con los niños. O sea, ya muchas personas lo han dicho, lo escuchamos, ¿no? Sin ciencia no hay futuro, pero creo que es importante que nosotros nos acerquemos a las escuelas, nos acerquemos a los niños, que vean que es, o sea, es divertido explorar las maravillas que tiene el universo, y si estas maravillas nosotros podemos aprovecharlas para solucionar nuestros problemas, porque nuestros problemas son nuestros problemas, o sea, los problemas del Perú son los problemas del Perú, o sea, no van a venir personas a solucionarlos, tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, creo que es importante que nos involucremos y que vean que a veces podemos hacer cosas que se ven complejas, pero que vean que lo que hacemos es divertirnos. Entonces, la invitación es a la juventud, a los niños, a que se acerquen y que no solamente piensen que pueden divertirse, pero que también pueden contribuir no solamente al bienestar del ambiente, sino también al bienestar de las personas y formar una sociedad también que sea más justa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí, yo creo que es vital que nos tengamos que acercar. A veces puedes ver a los científicos como figuras medio alejadas que están metidas en su mundo, pero al final somos personas, somos padres, somos hijos, como cualquier persona, solamente que tenemos un interés, y ese interés creo que puede ser aprovechado para que todos estemos mejor. De acuerdo. Ya para terminar, doctor Javier, ¿algún mensaje de su presentación que quiera retomar y de repente enfatizar en este sentido? No sé, creo que el concepto nuevo de su presentación, al menos desde mi parte, ha sido el tema de la biorefinería, o en todo caso, el fraccionamiento. No sé si, bueno, al margen de esto, usted quiere dejar algún otro mensaje, ¿no?, ya en el cierre de esta charla. Sí, creo que no debemos hablar en realidad de basura ni de contaminante. Creo que tenemos que cambiarle el nombre a insumo. Y si nosotros le llamamos a esto insumo, significa que puede formar la base para un nuevo ciclo productivo. Creo que si tenemos esta mirada, vamos a ver más que simplemente un desecho o algo que no sirve. Entonces, esa es la mirada de la naturaleza y la mirada que queremos que el resto comparta también. Sí, claro que sí. De verdad que es un cambio de perspectiva, ¿no? Un cambio muy fuerte desde ya la percepción
de los objetos, en todo caso de lo que nos rodea. Gracias, doctor Javier. Muchas gracias por esta presentación. Quería recordar al público que nos está acompañando que a continuación, a partir de las 4, 4 en punto, vamos a tener una nueva charla, en este caso a cargo de la doctora Shina Sangay del Instituto Nacional de Innovación Agraria en IA. Y la charla se denominará La importancia del suelo en nuestras vidas. Seguimos en una línea similar, ¿no?, a la de la presentación del doctor Javier Quino, a quien agradecemos nuevamente por su participación del día hoy y esperamos seguir teniéndolo con nosotros en siguientes oportunidades. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes.